Claro, es el único, claro, hoy, el Estado sionista es el único Estado que hoy en día ha legalizado la tortura. Y eso, no es así. Es así, no, exactamente. Es así. Cosas que no son así. No, ¿cómo que no son así? Bueno, entonces usted sabe, usted sabe todo. No, no es así. En alguna, a ver cómo es. Ah, en alguna, o sea, que hay que torturar hasta que llegue a doler. No, cuando empieza a doler. En alguna circunstancia, entonces usted justifica. Justifica la tortura. ¿Usted dijo alguna vez que no es antisemita, pero sí antisionista? Bueno, yo evidentemente defiendo la lucha del pueblo palestino y considero el sionismo un imperialismo. Entonces estoy en contra. ¿Está en contra de qué, profesor? Estoy en contra de la masacre que está padeciendo hoy en día el pueblo palestino. Sí. Y considero que es un pueblo que tiene el derecho a su autodeterminación. Ajá. Bueno, eso es, puede ser discutible, eso no, pero estoy ahí diciendo como ideología. Como ideología, no estoy diciendo como defensa de los derechos, porque defensa de los derechos, claro, como ideología es distinto el planteo. ¿Usted es antisionista? Estoy en contra del sionismo, como puedo ser, supongamos. ¿A qué le llama el sionismo, profesor? El sionismo es una ideología que parte de un principio de secularización de ciertos principios sagrados de la religión judía, sí. por la cual confunde el concepto que en la religión judaica significa la tierra prometida como una realidad metafísica, una instancia superior a lograr, por la mera posesión de territorios en el mundo, y es un racismo, una especie de nazismo, porque considera de nazismo una cierta superioridad de la raza judía con respecto. Bueno, entonces no es como usted me dijo, ya veo que ¿cómo le dije yo? Usted me dijo que reivindicaba el orden, no el orden estricto, pero también hablamos de un tema racial. Ajá. Que usted lo desdeñó al principio, pero usted tiene un problema racial. ¿Por qué? A ver. Porque usted confunde, Sion efectivamente es la meta deseada, es un estado, es un terreno. Sí. Es pero un lugar donde supuesto, vivir es una meta supuesto, deseada. Nadie le quita al pueblo judío. Nadie le quita al pueblo judío. Usted dijo que es un objetivo racista. Evidentemente cierto, su problema es con el racismo. Estoy en contra. Con la raza. Sí. Usted está en contra del racismo. Estoy en contra tanto del racismo. ¿Quién hace racismo, profesor? Tanto en contra del racismo ario-nazi, por ejemplo, como contra el racismo judío también. Sí, pero no lo dijo. No dijo ario-nazi. Dijo, estoy en contra del Estado de Sion. No. El Estado de Sion es el Estado de Israel. Yo no le puedo decir todo al mismo tiempo. Evidentemente, usted me preguntó. No, pero yo quería entenderlo con todo respeto. ¿Usted tiene o alguna confusión o tiene alguna parcialidad? Mire, no soy perfecto, puedo estar confundido en algunas cosas. Le diría con todo dolor que si no es antisemita, por ahí anda, ¿no es cierto? Bueno, si a usted le parece así, si ser contrario al sionismo significa ser antisemita, bueno. Y bueno, ser contrario al sionismo no significa ser contrario a un objetivo. Yo recién acabo de defender los derechos del pueblo palestino y los palestinos son semitas. No, pero usted sabe que en una hay mucha discusión sobre eso. En una discusión antisemita se dice antijudío. Hay muchos judíos que actualmente son perseguidos por el sionismo y son enemigos del sionismo. No es cierto eso. No es cierto. El rabino soy los Sorik, por ejemplo. No. Le ruego no confundir las cosas. No. No hay judíos perseguidos por otros judíos. Hay judíos divididos en religiones, en fanatismo. Hay judíos malos, hay judíos pésimos, hay judíos buenos, hay judíos como los judíos. No todos los judíos son sionistas. Pero no hay judíos perseguidos por otros judíos. No todos los judíos son sionistas. Ni otros. ¿Cómo?
No todos los judíos son sionistas. Bueno, pero por eso, pero no tiene, pero ¿qué tiene de malo ser sionista? Que es lo que no entiendo. ¿Sabe lo que le llamamos ser sionista? Le llamamos ser sionista a buscar un Estado. A tener un Estado, se llama Sion. Eso es tener un Estado. Si eso es racista, si eso le parece mal, es lo que no entiendo, me parece que confunde usted con un objetivo racista personal, profesor. ¿Qué le parece mal de buscar un Estado? En 1948 se fundó un Estado. Qué mejor que el pueblo judío tenga su Estado, desde ya estoy de acuerdo. Eso es lo que se persiguió siempre. Pero absolutamente. Lo que sucede es que pienso que también los palestinos tienen el derecho a tener No, pero lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, no es esa la de... Pero es un prejuicio pensar que todas las personas que están en contra del sionismo, por ejemplo, son antisemitas. Sean antisemitas. Son antijudías. Cuando una persona dice yo soy antisionista. Los árabes en estos momentos están en contra del sionismo y no son antisemitas. Profesor, cuando una persona le dice yo soy antisionista, piense que es antijudía. No, yo creo que le gusta la. Yo creo que no es así. No, usted está confundido. No, ¿cómo voy a estar? Cuando hablamos de la ideología de los padres, usted tiene un problema. Yo reivindico enormemente, por ejemplo, la cábala judía. Es un movimiento dentro del judaísmo. Ahora que usted me lo dice, yo no sé si creerle o no, honestamente. Y bueno, la cábala judía de Israel, justamente, territorio que por lo que ve usted odia. Territorio que usted odia, por lo que me está diciendo. ¿Por qué no está en clase? Yo renuncié. Ajá, ¿por qué? Porque le expliqué, o sea, parece que usted no escucha lo que yo le dije, discúlpeme. Yo usted le expliqué, me quiere hablar sobre su relación con el colegio y yo quería saber quién es usted. Sí. Bueno, ya se ha dado cuenta. Yo le expliqué a usted. ¿De qué me he dado cuenta? Yo le expliqué a usted. ¿De qué me he dado cuenta, profesor? Usted me acaba de decir, yo ya sé quién es usted. Bueno, yo le expliqué a usted que yo renuncié en su momento porque consideré que no estaban dadas las condiciones mínimas para el ejercicio de la enseñanza. Pero escúcheme, ve que usted no me presta atención a lo que yo digo. Le presto atención. Yo le comenté al comienzo del programa que el origen de las denuncias fueron por el hecho de que se me achacaba falsamente. Esa es su versión. Mi versión no. Es su versión, profesor. Pero es la denuncia, ¿qué quiere que no coincide con lo que dice el diario? ¿Y el diario qué puede saber si? ¿Cómo el diario que puede saber? Nunca estuvo allí. Ah, entonces usted cree que los diarios nunca mienten. No. Los diarios nunca mienten. Sí, claro, mienten. Bueno, yo quiero, porque si no, me la van a tomar de contexto. Esta es la nota presentada de esta manera. Presentada de esta manera, ¿por qué? Porque el diario tiene tendencia a mentir hacia usted, ¿por qué, profesor? Yo pienso que es un diario muy frívolo, o sea, muy superficial en sus comentarios. No, por lo pronto no se ajusta a la verdad. Y no se ajusta a la realidad. Él en un momento habló de nacionalismo. Perdón, voy a decir una cosa. Hay algo importante, me quiero remitir a la palabra. Él en un momento dijo, nacionalismo es anteponer la tierra a las partes. Las partes somos nosotros, es decir, las partes no importamos, estamos al servicio de un bien que es la nación. Ahí denota un pensamiento netamente totalitario. Típico, Spanger. Indudablemente por los pangermanistas. Totalmente nazi. Persona que no se enfrenta al pueblo porque tiene miedo. Pase y vaya, yo no tengo problema. Llegó Diego, va. Llegó Diego el Master. Gracias, maestro. ¿Cómo le va? Siéntese, Master. ¿Vino solo o vino acompañado? Bueno. Bueno, dale. ¿Alguna conclusión sobre el profesor que se levanta y se va? Bueno, no dialoga. No se confundan a lo mejor algunos términos. No. Yo en eso tengo una claridad. Yo tengo una claridad cuando pesco la primera palabra. A lo mejor vamos a coincidir con vos. No importa, no coincidamos. Yo quizás esté de acuerdo con lo que el profesor manifestaba sobre el orden, contradiciendo la anarquía. Sí. No estoy de acuerdo en la profundidad de la conversación que mantuviste, porque me parece que el profesor ahí pudo haber demostrado, yo no tengo por qué no creer en lo una que ideología. Digo lo que interpretó una ideología clara. Una ideología. Permitime darlo. Pero más allá de ello, especialmente para los jóvenes, me parece que es prudente reconocer que el orden es necesario porque tiene que ver con la educación. No es el problema. Profesor, tiene que ver con la educación. Cuidado, no sean anárquicos. Hay que rechazarla.
Perdón, no. Perdón. No, paren de gritar, chicos. Paren de gritar, háganlo por respeto a Diego, por lo menos. Chicos, no me dan bola. Paren de gritar un segundo que quiere hacer la pregunta. A lo mejor contesta. Una pregunta en paz. Por favor. Profesor, en sus clases, ¿usted relata los hechos históricos en su en claridad, en totalidad, o hace una apología de lo que ha sido el fascismo o los regímenes totalitarios? No, insisto, si se basa en lo que dice en página 12, es una mentira total. No, es una pregunta a usted, yo no me estoy bajando, pasando en el por eso le estoy diciendo. ¿No podemos ubicar un padre? Yo lo único que he hecho fue dar el programa de la asignatura, nada más. ¿El programa de la asignatura incluía el Tercer Reich del año 33 al año 45? No, absolutamente. ¿Usted nunca ha hablado de ello? ¿Está de acuerdo con el pangermanismo, con el pangermanismo que implica ser nazi, con el antisemitismo y con la creación de una raza superior que significa ser nazi? Acabo de decirle, entonces usted no escuchó lo que yo le dije. Estaba atrás por condiciones suyas, por eso mismo yo estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mismas condiciones que me han dicho que usted puso no estaban en el lugar. No, yo no puse ninguna condición. Yo no puse ninguna condición. ¿Usted no quería que nosotros estuviéramos aquí? Yo no quería, o sea, a mí nadie me preguntó si querían o no querían. O sea, a mí simplemente el señor Mauro, el señor... No es como las cosas como... Sí. No quiero saber. Yo vi en el sobreimpreso que decía que estaba a favor de la dictadura. Le quisiera preguntar, yo no leí la nota ni conozco de qué, salvo lo poco que escuché. ¿Estaba de acuerdo o habló a favor del gobierno militar dentro de la escuela? Absolutamente, porque yo no sé si usted escuchó lo que yo le dije antes al señor Viale. Algunas cosas, porque ahí no se escuchaba todo. Yo le expliqué que durante el gobierno militar del 76, yo fui profesor en la universidad. Y fue expulsado por ese mismo gobierno, habiéndome debido erradicar en la Patagonia por esas causas. Entonces, mal podía haber sido yo un defensor del gobierno militar. Pero, profesor, se choca con el concepto que usted me dijo después respecto del antisionismo. Con respecto al sionismo, le vuelvo a decir, señor Viale, no, son interpretaciones suyas. No, pero querido, con respecto al sionismo, yo defiendo los derechos que tiene el pueblo palestino. No, usted no dijo yo eso. Yo defiendo los derechos. Usted habló de racismo. Considero que hay dentro del sionismo una actitud racista con respecto a otros pueblos como ser los palestinos. Es el único, el Estado sionista es el único Estado que hoy en día ha legalizado la tortura. Es así. Cosas que no son así. Entonces usted sabe todo. En alguna a ver cómo es. O sea que hay que torturar hasta que llegue a doler. No, cuando empieza a doler. En algunas circunstancias, entonces usted justifica la tortura. ¿Usted es profesor, en serio? Sí, soy profesor. ¿Y usted es periodista? ¿Y usted es periodista? Sí, lo ve, se lo demuestra acá cada rato. ¿Usted no deja hablar? ¿O me quiere dar vuelta las cosas? Como periodista, yo conozco sobre Israel, profesor, me parece que usted no sabe nada. Como periodista, sí, escúcheme una cosita. Hago todos los días 20 puntos de rating. Sí, usted como profesor no trabaja. A usted le interesa el rating, no la verdad. No. Voy a hablar con Diego y está fácil a Valle ahí. Vale la pena hablar más con un tipo que pelea, que sale, que va en la vida fenómeno, que hablar con un señor que dice que le dice a la gente antisionista y prueba de racismo. No lo quiero ver más, profesor. Se acabó. ¿Cómo? Perdóneme. No, ahora no quiero quedar. Prefiero la lucha por la vida antes que esos conceptos terribles. Prefiero la vida. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Así te veo. Pelear por la vida. Sí. Cuando me dijiste ayer que habías pensado una locura, me puse muy triste. Sí, yo me puse loco, que se me caía todo el mundo abajo. Que estaba... Se piró. ¿Se piró quién? Pero se tomó el palo como loco. Es una discusión estúpida. Pero ahí está. Yo digo... Bueno, déjelo hablar a Diego. Está bien. Yo digo, Mauro, que le quería mandar un... Déjenlo hablar a Diego, por favor, chicos. Quería mandar un beso a mi hija Dalma, que tiene 39 grados de fiebre. ¿Qué pasó?
Yo te digo, un baño de inmersión, una pileta, ¿sabes lo que pasa? No, le pusimos todos los médicos sí, a disposición y estoy un poco preocupado por ella, ¿no? Pero ella con la fiebre que tenía y que tiene, me daba ánimos a mí, por eso quiero decirle que la amo, ¿no? Está preocupada, ¿no? Yo tengo más experiencia que vos, pasé varias gripes con 39 y después con un buen médico se te va a lo que pasa es que claro, viste, cuando se te enferma un hijo es terrible. Es lo peor que puede. Tiempo yo de anti esto, de anti aquello, todavía quedan y hay que combatirlos, ¿eh? Bueno. O sea, hay que decirle claramente en la carita lo que pensamos de esta gente y listo. Por algo lo echaron de donde lo echaron, ¿no? Por algo los padres, no se equivocan los padres. ¿Es dura esta pelea tuya? ¿Es dura o la vas llevando bien? No, es dura, amor. Estamos con Fácil Lavalle aquí en el centro, digamos, en Palermo, mejor dicho. Vamos a hablar con él en un ratito, fue el escándalo del día.